¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Independientemente de que seas de un nivel cultural o económico diferente a tu pareja, lo que sí debemos de tener en común es querer lo mismo en la relación. Te voy a decir los puntos que probablemente, mientras no estén alineados, no van a ocasionar un problema grave. Salvo lo que tú me digas ahorita, si quieres comunicarte conmigo. Estoy transmitiendo en vivo. Que uno de los dos siempre debe de ceder. Cuando ninguno de los dos cede y son igual de orgullosos, oye, no importa que tú tengas mucha lana y él venga de mero abajo y haya forjado su presente gracias a un esfuerzo tremendo y que pues su educación no sea la igual que la tuya. Pero si los dos son igual de orgullosos, esa es una bronca mucho mayor. A saber cuánto gastará cada uno. Bueno, ¿quién maneja la lana ahí? Para empezar, ¿eh? Porque si la de la lana es ella y tú quieres controlar todo, pero la de la lana fue su papá y fue ella y tiene... Ya sabes que existen parejas así, donde la muchachita de muy buen nivel económico se casa con un muchacho que trabaja, le echa ganas, pero para nada que ver con el nivel económico de ella. Y el papá quiere que viva como reina, como lo que es su hija, una princesa, y le compra el caserón y aparte le deposita mensualmente. Pues llega a haber ciertas diferencias si no se habla todo esto. Los tiempos de independencia, este es tu espacio, este es mi espacio y este es nuestro espacio. Híjole, eso es importantísimo. Si no, ahogas, atosigas. Bueno, ¿cómo será la formación de los hijos? Si caso va a ser bajo algún tipo de religión, ¿cuál? Ya la broncota. Ese programa cuando realizamos, Joel, ¿tú recuerdas el programa que hicimos de diferencias en religión? Las broncononas y muy claro. ¿Te acuerdas que ella, testigo de Jehová, él católico o él evangélico? Cristiano también, lo que tocó. O sea, de todo tipo, ¿eh? El budista, la mujer budista que vino aquí a la Así cabina es. Con él. Oye, son situaciones que pueden llegar a ocasionar un conflicto bastante grave. La comunicación que hay, se platican las cosas o se dan por hecho las cosas. Porque a veces no platicamos, nada más nos peleamos. Ahora, el nivel de diálogo, esto para mí es fundamental. Las cosas se hablan. No se dan por hecho. Y cuando haya una diferencia, te voy a hacer una recomendación que a mí me ha funcionado mucho. A ver, vamos a llegar a acuerdos. Porque si no, todo damos por hecho que no vuelve a ocurrir. ¿Y sabes qué? Sí vuelve a ocurrir. Doy por hecho que ya se entendió y no se entendió. Mejor, a ver, sucedió esto, me caló mucho. Bueno, y para que no vuelva a ocurrir en el futuro, este es el primer acuerdo, este es el segundo y este es el tercero. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Qué bueno, preciosa. Y ahora sí que siga las cosas como antes. Aunque de veras, después de que hay un pleitazo o una diferencia grande, tarda un rato en que se cicatrice la herida, ¿eh? No sé si lo has vivido, pero creo que eso es necesario que se trate, que se aminore el dolor. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Es importante pertenecer al mismo nivel social o económico para que una relación funcione y dure. Te pregunto a ti. Las respuestas que he recibido, porque lo pregunté también al iniciar el programa, ha sido hasta el momento el 70% dicen que sí, que es necesario que seamos más o menos del mismo código postal, que si no somos que va a haber broncas. Bueno, eso es lo que va hasta el momento. Yo lo que me queda claro es que para que una relación funcione, a veces no es necesario provenir del mismo nivel económico o estrato social, porque el amor y el compromiso no se mide por la cantidad de dinero que se tenga o se carezca, o la clase social a la que pertenezca. Pero tampoco hay que ser ingenuos de creer que porque te amo, porque te quiero, porque me encantas, porque eres el amor de mi vida, no va a haber bronquitas. Puede ser que sí. Y en cosas muy sencillas, ¿eh? En hábitos, en costumbres, en la manera como se come. Y aquella come con aquella propiedad, con aquella... Y él come a la tortilla, la hace así como que con los dedos. La hace así bolita y así agarra el huevo y agarra el frijolito y agarra la carnita y la hace así como que... No taquito, no, así como que puñito. Y eso la encrespa. Diga, aquí estoy leyendo un mensaje, no lo estoy inventando. No digas mi nombre, pero me encrespa que mi marido haga eso.
Y así come su mamá, así come su papá y así comen sus hermanos. Y, pero no me dice si lo amas. Nada más dice, me encrespa. No me contesta si es, si eso ha ocasionado un problema para ustedes. Los beneficios, pues, ¿cuáles podrían ser? Por favor, dame tu opinión. Me daría mucho gusto saber qué opinas sobre esto. ¿Es bueno tener diferencias? Por supuesto. Imagínate que seamos iguales en todo. ¡Qué aburrido! Si tú tienes actitud positiva, pues podrás enseñarle a tu pareja a hacer las cosas de manera diferente siempre y cuando lo desee, porque el alumno aparece, el maestro aparece cuando el alumno está preparado, si no, ni más. Te ofrece otros matices, te ayuda a ampliar tus límites, tu visión, una muy buena comunicación, a ver, preciosa, mira, a mí me encantaría esto. Es más difícil cuando es un hombre hacia una mujer que cuando es una mujer a un hombre, ¿eh? No sé, pero yo sí siento que sería más difícil. Gracias por comunicarte al programa, Karina. Te saludo con gusto. Muchas gracias. También muy bien. Aquí contenta porque entró mi llamada. Por Oye, fin. Pues a mí me encanta que te comuniques conmigo. A ver, ¿me estás escuchando el tema? Sí. A ver. Parejas desiguales, amores desiguales. Oye, ¿lo estás viviendo? Sí, sí que sé, doctor, que yo tengo 30 años y mi pareja, mi novio, tiene 21. Ahí ya no es una cuestión de código postal. No, a ver, dime, ¿y ha sido de generación? Dime si ha sido bronca para ti, Karina. Pues yo creo que cuando me hace convivir con sus amigos, porque él todavía es muy de antro, muy de fiesta, de borrachera, de amanecerle. Él todavía está estudiando, yo ya no, yo ya estoy egresada y así tengo mi trabajo formal, mi puesto y todo. Entonces como que ya seguir el ritmo a la fiesta a veces no es tan padre. Oye, ¿te han dicho bromas pesadas, feas, como estás terminando de criarlo? Sí, de hecho me dicen que si le llevo el lunch a la escuela y que si... A ver, ¿y cómo reaccionas ante esa diferencia? Porque yo creo que va el comentario ensalivado de, no sé si de envidia. ¿Está de buen ver el muchachito? Sí, la verdad sí. Y, y tú también, es que aclárese. Le da duro el gimnasio, doctor. ¿Y tú? Y pues también. O sea, ¿está de buen ver y fue lo que te gustó, su físico, aparte de su manera de ser, o te gustó más el físico? La verdad, hombre, estamos en confianza, ándale. No, es que el gimnasio está lleno de gente así. Ajá, ¿lo conociste en el gym? Lo conocí en mi gimnasio, pero la verdad es que su nivel de madurez me gustó mucho porque pues trabaja, estudia y es, sí, de repente si yo le digo que no quiero salir, sí ha dejado mucho la fiesta y ha cambiado mucho a raíz de que nuestra relación se hizo formal. ¿Qué es lo más difícil de andar con un muchacho 9 años menor que tú, que es muy poquita la diferencia para mí, pero que tiene 21 años, pero tú sabes que una mujer madura más pronto que un hombre, ¿estamos de acuerdo? Sí, bueno, la verdad, sí. Mentalmente, estoy hablando de pensamientos, ¿qué es lo más difícil para ti? Yo creo que el que siente como que siente como cabeza o que se dé cuenta que ya esto va en serio y que no es como de juego, de que, ay, ahorita termino con él y me consigo otro novio, ¿no? Uh-huh. ¿Y te ves casada? ¿Te ves casada? Yo esto con sus amigos. Ah. Yo, la verdad, sí me veo a futuro con él. La verdad es que, de hecho, él me ayudó a pagar el depósito de un departamento nuevo. No se queda conmigo siempre, pero se queda ciertos días conmigo. Él ya se ve en una como una relación más estable, más allá. Amiga, pues te felicito. ¿Están contentos los dos? Sí, súper contentos. Pues que el mundo dé vuelta, mi reina. Usted sígale. Te saludo aunque qué. Gracias. Aunque qué. Aunque la gente diga que voy al kinder. A ver, ¿te importa mucho la opinión de la gente? No, la verdad no, mientras nosotros estemos felices. Claro, y la gente va a hablar, mira, hagas, no hagas, digas, no digas, o no hagas nada, punto, ya. La gente va a hablar. Así es. Ya nos dimos cuenta que sí, que siguen hablando. ¿Y a él también le hacen bullying por eso? Claro, que soy su mamá. Caray, nomás no le vayas a decir, oye, chiquito. Oye, bebé, no le digas, por favor, te lo agradeceré. No, no, para nada. Dile mi amor, dile precioso, como quieras decirle, pero no le digas bebé, por favor, porque entonces sí se convierte, se la va a creer. Y que no te diga mami, tampoco, mami. No, no, no. Porque hay parejas que dicen mami, papi, ¿sí? No, no, no. Oye, te mando un abrazo enorme, Karina, gracias por llamar al programa, Muchas gracias, doctor, le mando un abrazo. Saludos para ti. ¿Me permites una muy breve pausa? ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? Dame tu opinión en más 521-8128-610-170. Ahoritita volvemos.
Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Eso de las relaciones desiguales cobra una factura para muchos muy dolorosa. Yo no sé si sí afecta tanto. Yo le pido mejor a una especialista que es Arlene López, que es comunicóloga, conferencista internacional, consejera, conductora de un programa de radio que tiene años trabajando con parejas. Las relaciones desiguales, mi querida Arlene López, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, César, como siempre, muy contenta de estar contigo y con todo tu público. Sí, las relaciones de pareja. Y luego, desiguales, ¿a qué le llamas desiguales? Dime lo que más puede pesar en una relación de pareja, ¿qué tipo de desigualdad? Bueno, puede ser las edades, tanto en el hombre o la mujer, que el hombre sea mucho mayor que la mujer o que la mujer sea mucho mayor que el hombre. ¿Qué pesa más, que la mujer sea mayor que el hombre? Sí, que la mujer sea mayor que el hombre. Pero si ellos están felices, que les valga un comino, ¿no? No, claro, cada pareja en realidad, mira, hasta las parejas de la misma edad, de la misma época, de la misma generación, ¿no? Tienen que formar su cerebro de pareja. Ahora imagínate, en edades diferentes, tiene que ver mucho con la aceptación de cada persona, con el criterio, porque hay desigualdad en estatus sociales a veces, en cultura, ¿no? En que uno a lo mejor si tuvo la oportunidad de estudiar, de realizar sus sueños, de tener una carrera, y el otro no, pero en realidad se llevan bien, no hay problema, no hay una lucha de poder, no hay violencia verbal o que uno descalifique al otro, entonces está bueno eso, pero a veces sí. ¿Cuándo hay bronca? A ver, dime cuándo hay bronca, cuando la edad pesa a uno de los dos, ya sea que él es mayor que ella y que se lo está restregando indirecta o directamente, ¿es cuando pesa? Cuando pesa, César, yo te diría más que nada que es cuando hay una lucha de poder sobre el otro en la pareja, independientemente de la edad. Por ejemplo, si es una pareja que, bueno, yo tengo amigas que están casadas con hombres, no sé, que les llevan 18 años, 20 años, y llevan relaciones muy buenas. Unas están casadas con hombres de su misma edad y las llevan muy malas, ¿no? O sea, en realidad no podemos generalizar, pero por lo general, cuando hay una desigualdad de edades, ya que estamos hablando más de 15 años, más de 10 años, se vuelven los deseos diferentes, las metas diferentes, la energía es diferente, ¿verdad? Por alguno de los dos. Entonces, tienen que aprender a formar muy bien su cerebro de pareja desde un inicio, hablar muy bien las cosas para poder, bueno, llegar a un acuerdo. Porque todos los seres humanos, tenemos, cuando tienes una pareja, pues cada quien trae sus culturas y trae de su casa sus hábitos, ¿no? Que traes de tu mamá, de tu papá, de todo mundo. A ver, entonces, aquí contéstale a esta persona hablando de su cultura. Me pide que sea anónimo, me manda este WhatsApp y me dice: me casé muy enamorada de un hombre con una cultura, nivel cultural muy diferente al mío. Tengo maestría, tengo doctorado, él no, y su familia tampoco, y me ha pesado muchísimo. Así nada más me dice. O sea que las mañas se traen de la casa, estamos de acuerdo, porque pues de repente yo no sé si se refiere a la manera de comer, la manera de ser, la manera de actuar, la manera de comportarse en sociedad, y le puede llegar a pesar a alguien esto, por más amor que haya. Sí, claro que sí, porque la pareja se construye, César. O sea, tú te puedes enamorar y te duran de 9 meses a 1 año, 2 meses las maripositas en el estómago y se te van. Pero ya después de eso, tú tienes que empezar a armar tu pareja, y la pareja se arma por decisión. Entonces imagínate qué difícil, ¿no?, ha de ser que tú quieras ir para el norte y la pareja para el sur, y que tú digas, bueno, pues ahora voy para el sur también, igual, aunque yo sé que está mal, y ahí te vas guardando cositas y te vas guardando piedritas y no funciona. Ahora, hay parejas que sí, a lo mejor puede ser la mujer o el hombre el que esté en un estatus de educación muy bueno, mayor, y que la otra pareja no pudo, pero al paso de los años, igual ella creció o él creció o quiso ir más adelante. Ahí en el mensaje que te manda tu radio escucha, yo creo que es una mujer la que te lo manda, ¿verdad? Sí, es mujer. Yo creo que él se ha de haber quedado estancado.
y no, no ha de haber ¿sí? querido salir adelante, luchar, aprender, porque todos en la vida, bueno, tenemos que crecer y tenemos que aprender y tenemos que luchar, ¿no? Y como que a lo mejor él se ha quedado en un lugar de comodidad, y trata de controlar al otro. Y cuando hay control, tú para poder controlar a una persona, pues tienes que darle estima. A fuerzas. Lógicamente que por eso le está costando mucho. Mónica, ¿cuál sería la recomendación? Se me acaba el tiempo. Dime, ¿cuál es la recomendación para quienes siendo novio o novia y que hay una diferencia marcada cultural o de edad? ¿Cuál sería? Pues la solución, primeramente, pues la comunicación y saber, ¿verdad? Ser bien honestos, porque nosotros siempre, no, por la mayoría de las veces, conocemos a alguien y lo queremos cambiar. No podemos cambiar porque no nos casamos con alguien para educarlo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que tenemos que armar una relación de dos mundos totalmente diferentes. Y para eso tenemos que platicar. Y cada quien, yo recomendaría, de verdad, César, que cada quien tenga sus metas personales y después que cada quien tengan una meta en común para construir, pero que ninguno de los dos se quede sin seguir sus metas, sin seguir sus sueños, sin avanzar, porque después puede haber sorpresas y a veces son de mal gusto, ¿no? Y no entonces, bloquees a tu pareja, punto. Sí, claro, no, nunca bloquearla, porque alguien que te ama nunca te corta las alas. Al contrario, te deja, te impulsa, te ayuda a crecer. Entonces, escuchar al otro es bueno, porque uno se siente validado cuando lo escuchan. Entonces, es bueno escucharlo y es bueno permitirnos avanzar, porque así vamos a crecer. Y ahora sí que puede ser de cualquier estatus, de cualquier cultura, de cualquier edad, pero si hay una apertura y hay una conciencia de crecimiento para los dos, pueden llegar a formar una buena pareja. Pero si no, pueden tener la misma edad y no. Eso sí. Arlene, gracias por esta aportación. ¿Dónde te encuentra el público, Arlene López? Claro que sí, en mi página de Facebook, César, Una Vida Mejor con Arlene López. Ahí me encuentran y bueno, pues muchísimas gracias a todos y una semana de muchas bendiciones. Bendiciones para ti, Arlene López. Gracias. Una pausa, no te vayas. ¿Estás en El Placer de Vivir? Pues si hay planes en común, ya le hicieron. Si hay ganas de crecer en pareja y crecer individualmente, pues también ya le hicieron. Si te adaptas a la diferencia de edad, qué maravilla, hombre, que el mundo diga y haga lo que quiera. Tú estás feliz con una mujer mayor, con un hombre mayor, qué bueno. Ya, se acabó. Ahorita vuelvo. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.